Okay, perfect. So it is recording right now. Okay, so I'm going to share my screen to share with you what I have in the program. That's it. Okay. Just give me a second. I'm going to start here. So welcome everybody. I am going to start with our session. Hello there. I'm going to share my screen. Can you see my screen? Yeah, perfect. Okay, great, nice. Thank you for joining. Thank you, everybody. And thank you for understanding. Today we have our session, okay? And we're going to start with our unit 2, right? Okay, so here you are. How are you doing? Before we start, I would like to listen to you. How are you doing? For the people that are online right now, I think it's Alexa, Juan David. Well, Alexa just left. Juan David and Miguel, how are you doing? How is everything going? Can you hear me? Can you hear me well? ¿Sí me escuchan bien? Yes. Okay, perfect. Thank you. Okay. Bueno, generalmente cuando decimos how are you doing, es como les va, ¿no? How are you doing? Okay. También puedo preguntar how is it going? How are you doing or how is it going? Okay. So how are you doing? You can say, I am great, I am doing great, or I am doing wonderful, or I am good, or I'm not so good. So Miguel and Juan David, how are you doing? Excuse me? Okay. Okay. Okay, we're going to start with our session today. And well, I'm going to stop my camera, sharing my camera, because in the recording, something goes, sometimes something goes wrong. A veces sale no tan bien en la grabación cuando está la cámara encendida por alguna razón. Okay, so I'm going to stop sharing my camera. Okay, so if you have any question, please let me know. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen, okay? So here we're going to check our activity 2. Estas son las actividades de la unidad 2. De estas actividades, voy a aprovechar que estamos aquí. Esta tiene una falla. Entonces decidí eliminarla. Vamos a trabajar solamente 3 actividades, ¿ok? Que son las que aparecen aquí. Excuse me. This one, what did I do yesterday? What did I do yesterday? Excuse me. Don't worry. Okay, great. No se preocupe. Okay, great. So interactive activity, telling a story and evidence memorable moments, okay? So so we're going to start with the information that we have. That is, we need to go to contenido del curso. This is the link we need to check. Proyecto. Activity 2. So we're going to click here on activity 2, right? And in activity 2, we have our learning guide. Aquí tenemos la guía de aprendizaje, que es un documento. You can see this is a document. It says click here to download the document, and you can actually click there to download the document. And here, they give us the instructions, right, to go over
the material, okay? So you can see it here. They give us instructions on each one, you know, like they say, click on this button, activity two, then go to the evidence, what did I do yesterday, right? So they give you all the steps. Nos dan todos los pasos, okay? That is what we're going to do right now. So for example, we need to go to materials and support materials, right? This is the material to study, the material para estudiar. And the name of this unit is what happened, right? What happened? What happened? So we can click here on the multimedia version, and we can also click here on the downloadable version, okay? So on the multimedia version, we're going to listen to some information. What happened? In this second learning activity, you will learn about the verb be in past tense, was, were, dates, years, decades, and centuries, simple past tense, regular and irregular verbs, important moments, coordinated connectors, so, but, subcoordinated connectors, because, although, and vocabulary related to vacation. Okay, so we're going to learn how to talk about past experiences, right? So we can go here on the top, you can see the menu here on the top, introduction. Introduction. Contextualization. Contextual. We have comprehension, and we have practice one and practice two. And then we have practice three, and finally we have pronunciation practice. I want to remind you that these exercises are not evaluated. Estos no son evaluados. Ni calificados, ¿no? Son solamente para practicar. En la primera parte, introduction, right? Nos dan los temas, pues. Verb be. Dates, simple past, right? And examples with questions of memorable moments, some connectors, and an example talking about our last vacation, okay? So when we say this one here, verb be in past tense. So this is a lot about a structure. Entonces aquí nos dan primero como generalmente usamos estas expresiones. I am para decir yo soy, you are para decir tú eres o tú estás. He is, right? Él está o él es. She is, it is, we are, right? Y todo esto para decirlo. Cuando quiero hablar de experiencias pasadas, yo estaba o yo era, o yo estuve, o él estuvo, o nosotros estuvimos, ellos estuvieron, o ellas estuvieron, o ellas, ¿cierto? Entonces diríamos, they were, we were, it was, she was, he was, you were, right? Good. So here we usually say, I was at the supermarket, I was at a party, you were at school, he was an engineer, she was your French teacher, and you can see the examples. They were excellent musicians, okay? And you can see more examples here. I was a good student when I was at school, you were a beautiful baby, he was my best friend when we were kids. And she was at the conference with me, right? We can also say was not, okay? I was not, you were not, he was not, right? So all of these are examples, good? Y en las preguntas diríamos, was she at the supermarket? ¿Cierto? Muy similar a como lo usamos generalmente. Yo ella está en el supermercado, diría, is she at the supermarket? Ella estuvo, entonces diría, was she at the supermarket? Okay, good. Good.
So here would say, was I in the right office or were you at school, right? Was she your friend's teacher? Aquí nos dan otros ejemplos de preguntas con cada una de las personas. Ok. También si las hacemos en negativo, ¿no? Todo esto para algunas personas puede ser mucho. O sea que si hay algunas personas que esto les parece mucho, hay algunas personas que esto les parece sencillo. Depende de cómo reciba yo esta información. Entonces, las personas que les parezca demasiada información pueden simplemente revisar los ejemplos, ¿no? Se pueden enfocar en los ejemplos, ¿ok? En esta parte de los números me parece importante porque se dicen diferente. Miren que los números a partir del 2000, si se dice 2000, sigo 2000, pero también sigo 2004, por ejemplo, 2004, que también puedo decir, ahí sí puedo decir 2004, pero cuando ya digo todos los años que son antes del 2000, como 1999, por ejemplo, los diríamos de par en par. Primero este par, que sería 19, y el otro que sería 83, ¿cierto? So give me a sec here. I'm going to open Jamboard so that we can totally check it out. Miss, es decir que todos los números antes del 1999 son así, o sea, se pueden pronunciar así. Exacto. Sí, de par en par, todos los números antes del 2000 y los del después del 2000 también, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Thank you. Ok, you're welcome. Ok. Entonces, miren que este 1983 no dicen así como aquí 1000, ¿cierto? Sino que dicen 19, este primero, 19, y este segundo dirían 83, right? Excuse me. 83. Este sería 1700, right? That is like, dicen 17 para los primeros dos, y para cuando son dos ceros, se dice como el 100, 100, ok? Miren que si yo dijera, bueno, voy a escribir aquí unos ejemplos. Permítanme, yo les comparto ustedes aquí pantalla. Un segundo. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos. Entonces, si yo dijera 1995, entonces ya diría el primero que es este, 19, entonces diría 19, right? Y el 95, pues sería 95, right? 95, good, okay? That would be. Si dijera, no sé, 1517, diría 1517, right? Que sería diferente decir 1578, o 1570, porque diría 1570, it's different, 1770, okay, good. So, okay, yeah. En el 2000 ya viene a decirse de, bueno, en el 2000 ya podemos decir 2000, ¿cierto? Y se puede decir 2000 a partir de esa fecha, pero sí, también puedo decir 2004, 2014. Puedo decir 2021, ¿no? Miren que ya lo estamos usando en español también, 2021. Ok, good. Ok, so let's go back to this presentation here. Great, let's see, you can see it.
Si decimos una fecha completa, diríamos el mes, el día y bueno, el año, ¿no? También se puede decir, se puede decir de las dos maneras. Se puede decir March 7th, 1600 or 7th of March, 1600. ¿Okay? Entonces yo dijera mi fecha de nacimiento, ¿no? I was born on June. Y el día, ¿no? The 29th. I was born on November the 22nd. I was born on December the 14th. I was born on March. I was born on March 14th, or I was born on June 10th, right? Good. Bueno, aquí nos indican cómo usar el on y el in, right? Y después ya vienen la parte de cómo decir las cosas en pasado. Entonces miren que hay unos, bueno, aquí sí ya se pone un poquito más estructurada la cosa. Para hablar en pasado, generalmente, y aquí voy a compartir este ejemplo de nuevo, pero ustedes lo pueden ver acá. Aquí también. Entonces miren, acá por ejemplo, cuando yo digo, no sé, las cosas que yo hacía, ¿no? Entonces miren que generalmente nosotros decimos esto como la forma básica y la forma de los verbos. Yo digo, ella aprende, yo diría, she learns. She learns, también diría, she learned, ella aprendió. Ellos traicionan, they betray, y ellos traicionaron, they betrayed, ¿cierto? Entonces miren que en pasado el verbo cambia un poco. Hay unos verbos que se llaman regulares, que es porque tienen esta terminación ed, ¿cierto? Entonces yo digo learned, betrayed, looked, called, changed, scared, missed, invented, crossed, protected, existed. Y hay otros que son irregulares. Entonces miren que aquí yo digo he brings, él trae tal cosa. Si digo él trajo, entonces ya diría he brought. Y se les dice irregulares porque la forma cambia considerablemente. El perro muerde, entonces yo digo the dog bites. Si el perro me mordió, the dog bit me. Miren que aquí ya cambia. Entonces, estas formas de cómo decir que algo pasó, que algo sucedió, que me olvidé, que me enseñaron, que cambió, que extrañé, que inventaron, ¿cierto? Que inventé. Entonces, todas estas expresiones de inventé, dije, hice, vine, sabía, vi, son estas expresiones que decimos verbos en pasado. Entonces hay que aprendérselas, ¿no? ¿Cuáles son los regulares? ¿Cuáles son los irregulares? ¿Cierto? Y aprenderse las formas, ¿no? Por ejemplo, take, que es un verbo que usamos tanto, que es tomar algo, ¿no? Take. En pasado sería took, ¿right? Y esto sí es, bueno, podemos ver ahí como las listas de verbos en pasado. ¿Ok? Alguien me preguntó la vez pasada si podíamos como revisar algunas listas, ¿no? Verbs in past. Yo tengo unos... Hay unos jueguitos para aprenderse esto que son memory games, ¿cierto? Que podemos usar, que podemos tener en cuenta, ¿no? Examples of past tense verbs. ¿Sí? Verbs in past. Y tenemos listas como completas de esto. Depende de cuál me sirva más a mí, ¿no? Hay listas que son divididas como por cómo cambian los verbos, hay unas que son por regulares e irregulares, hay unas que están todas combinadas. Ustedes preferirían como cuál se les facilita un poco más. Por ejemplo, esta, si la vemos un poco más ampliada, ¿cierto? Entonces miren que aquí están todos los regulares, ¿no? Y aquí yo puedo verlos. Aquí están en pasado, que sería la columna verdecita la que nos interesaría. ¿Okay?
regular verbs es una lista bastante extensa. ¿Okay? Porque hay muchos. Good. Y bueno, no sé, pueden haber listas quizás un poco más cortas. Por ejemplo, aquí tenemos estas que son las que están en azul, ¿cierto? Son mucho más cortas estas. ¿Okay? Y aquí nos hablan un poquito de esto que les estaba explicando, que era el regular y el irregular. ¿Sí? Y tenemos algunos ejemplos no tan extensos como los de la lista anterior, ¿no? Algunos ejemplos. ¿Okay? Okay. Bueno. Entonces aquí yo les puse algunos. Entonces cuando yo hablo de ella, yo diría she forgets her phone. Se olvida de su teléfono. Se le olvidó su teléfono, yo diría she forgot her phone. Cambia un poco el verbo, pero es como saber diferenciar cuando es presente, cuando es pasado, ¿no? Ok. Bueno, en esta parte a nosotros también nos dan algunos. Entonces podemos enfocarnos en esta lista que nos dieron aquí. Miren que estos regulares, por ejemplo, wash, washed, call, called, cook, cooked. If you pay attention to the pronunciation, washed, called, cooked, opened, closed, watched, talked, painted. Y ya después vienen los ejemplos aquí, ¿no? Como ponerle la ED, ¿cierto? Que esto es bastante, bastante técnico o bastante estructurado. Y también vienen la lista de los irregulares que nos dan acá, que es, bueno, me parece más, para empezar, me parece que esta lista está bien, ¿no? El verbo be, que es este was y were que vimos al inicio. Become, que significa convertirse en alguien o llegar a ser alguien, right? Que en pasado sería became, begin, began, break, broke, brain, brought, build, built, buy, bought, catch, caught, choose, chose, come, came, do, did, draw, drew, okay? Y aquí, bueno, yo suspendí el audio, pero aquí nos dan la pronunciación. Chose, ¿no? Come, came, do, did, draw, drew, dream. Que es importante revisar la pronunciación, ¿no? Okay, good. Okay. Y aquí ya nos dan ejemplos, ¿no? Yo estudié en el SENA, entonces yo diría, I started English at SENA. Pinté mi casa, I painted my house. Tú rompiste la ventana, you broke the window. Él habló español en la clase, he spoke Spanish in the class. She watched a good movie, ella vio una buena película. Ok, good. La única forma de aprenderse eso es memorizándolo. Sí, sí. Pueden hacer fichas. Hay unos jueguitos que se usan también, si quieren usar esos juegos, unos jueguitos en línea que se llaman Memory Verbs. Que, bueno, algunas de estas yo las he recomendado o las he compartido en algunas clases. Ayudan estos jueguitos. Ya les paso el... Ponerlos acá en este escenario para que los puedan ver. Thought. Found. Entonces miren que este juguito nos sirve. Voy a ponerlo aquí en el chat para que tengan el enlace. Para aprenderlos. A. Wrote. Run. Find. Pero aquí tenía found y aquí tengo find. Y este sí es un match. Find, que sería present, encontrar, y found, que ya se nos fue, que es presentó, o presentar. Perdón, encontrar. Encuentro y encontré.
encontrarlo. ¿Ok? Entonces, sí, eso sí es de estudiarlos, memorizarlos, ¿cierto? Para decir que no, miren que aquí ya el verbo queda otra vez normal, pero usamos el did not y el didn't. Con todos los verbos menos con este was y were. Con este, was y were. Miren que al inicio no lo presentaron solito porque él anda solito, es como independiente. ¿Ok? Con todos los otros, sí es did not, didn't, right? Good. Si todo esto es muy complejo, o sea, importante aprenderse los verbos en pasado. Eso es como lo más importante, ¿cierto? Y bueno, ya después viene esta parte de memorable moments. Y aquí siguen dando los ejemplos. Este resto de páginas sí les recomiendo que las revisen. Y cualquier pregunta que tengan la otra semana, sí vamos a tener chat. Esta semana no tuvimos el lunes festivo. Y bueno, se nos complicó un poco por el viaje que yo tuve ayer, pero ya, ya la otra semana estamos más normalizados, al menos yo. Entonces vamos a tener chat, el lunes ya no es festivo, entonces bueno, vamos a poder, como que pueden revisar este material, y si tienen alguna pregunta la revisamos ese día, ¿vale? Importante okay, que sí revisamos el material, ¿no? ¿Qué? En contextualization viene algo que nos va a servir mucho, que es hablando de lo que alguien hizo el día anterior, que es una actividad que tenemos dentro de esa unidad. Decir qué hicimos el día anterior, ¿no? Tenemos esta de Richard, ¿cierto? Yesterday was a busy day for me. It was long and exhausting, but it was interesting. In the morning I went to work. Es describir qué hicimos el día anterior. Aquí termina de escribirlo. No tienen que hacerlo tan detallado. Pueden hacerlo en un párrafo. Pero la idea sí es decir como qué pasó el día anterior en su rutina, qué hicieron, a dónde fueron, si estudiaron, ¿cierto? Entonces miren que podemos copiarnos este ejemplo para una actividad que se llama What did I do yesterday, ¿cierto? Y ya después vienen, aquí hablan en contextualization, aquí en comprehension vienen preguntas sobre eso, después viene practice one, que es no, completar, ¿no? I was born in April, Mateo was at home. Lorena and I were friends, they, y aquí seguir completando con was aware. Aquí nos dicen que están estos que tenemos que completar, ¿cierto? Aquí hay otro ejercicio, el ejercicio B, el ejercicio A, que era el que estamos haciendo, el ejercicio C. Hay muchos ejercicios para practicar y trabajar un poco en la memoria, para revisarle las fechas, ¿ok? Bueno, en cada uno de estos iconos. Entonces sí les invito a que por favor lo revisemos, ¿ok? Bueno, aquí está esta misma información, pero en un documento en PDF que lo pueden también descargar si les gusta, ¿no? Tener esta información. Ya después, hemos revisado el material de estudio, podemos ir a esta, volver acá a la página, ¿cierto? Y podemos ir aquí a donde dice Evidences. Y aquí en Evidences es donde vamos a encontrar los enlaces para realizar las actividades que tenemos. Miren que aquí ya solamente nos aparecen tres. What did I do yesterday? Interactive activity, telling a story. Y una que se llama Memorable Moments. Y en cada una nos dan una instrucción. En esta, en este documento, What did I do yesterday? Lo que nos piden es que, digamos, esto que estábamos viendo hace un momento, que es decir, ¿qué fue lo que yo hice ayer en términos de mi rutina? ¿No? Por eso nos dieron el ejemplo ahí en el material de estudio. Okay, good. Voy a abrir acá. Cuando ya tenga eso escrito, entonces vengo y lo subo aquí donde dice ver evidencia. ¿Sí? La segunda actividad es Interactive Activity Telling a Story, damos clic aquí en Ver Form y ahí vamos a poder desarrollar la actividad. Que es completar, ¿no? Completar con unos verbos la historia que están contando acá. Miren que. Next. Next. Y aquí nos dan. Instructions. La historia, bueno, aquí, cuando se active para. Allá, ya se activó para dar clic en la historia. Entonces miren que aquí están contando la historia y la idea es escoger como el verbo que yo creo, en la forma que yo creo que es la correcta, están contando la historia. La idea es llegar hasta el final, no cerrarla así como yo estoy haciendo en este momento.
Y finalmente tenemos la actividad Memorable Moments, que es hacer una grabación respondiendo las preguntas que nos dan acá. Por supuesto, respondiendo las preguntas a nivel personal, ¿no? Lo que para mí sucedió. ¿Okay? Y esa grabación es la que subiríamos aquí a donde dice ver evidencia. Y esas serían todas las actividades. Aquí nos dan el template, que es como la plantilla. Solamente habría que cambiar la información, ¿no? Porque aquí nos están dando, de hecho nos están dando ya las oraciones hechas. Sería cambiar la información dependiendo de cuál fue mi colegio, dónde fue que yo nací, cuál fue mi fecha de nacimiento. Importante decir todo en inglés, las fechas, los años, ¿no? Los nombres sí pueden quedar como es el nombre normal, lo mismo que los barrios, pero todo lo que tiene que ver con fechas y números, pues sí hay que decirlos en inglés. Hay personas que me dicen algunas veces los números en español y pues no. En realidad eso se puede decir en inglés, ¿no? My first job was as a waiter. Si yo no tuve un trabajo, entonces pueden decir I have not work, or I don't have a job, right? I have never worked. Voy a escribirle aquí en el chat. Puedo decir I have never worked, right? Worked. Esta que les envío aquí en el chat, nunca he trabajado, ¿no? I've never worked. Hay personas que nunca han trabajado, and that's great, okay? I've never worked, great. Y esas son todas las evidencias de esta semana. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Ya la otra semana vamos a hacer actividades que están más relacionadas con este tema, como afianzar un poquito, podemos hacer esos juegos de memoria, ¿no? Para aprendernos los verbos, podemos hacer ejercicios de completar, bueno, podemos hacer actividades que nos ayuden o resolver preguntas según las dudas que ustedes tengan mientras estén desarrollando las actividades, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Miss, una pregunta, las actividades todas tienen una sola fecha límite, ¿no? Sí, tienen una fecha límite. Pero mira que se aceptan envíos tardíos. La fecha sería el 7. Pero se aceptan envíos tardíos. Pero se aceptan envíos tardíos. Hoy es 3, 4, 5, sería hasta el martes, ¿no? Sería hasta el martes. Sí, tenía esa duda. Así hemos trabajado, bueno, en mi caso, los dos anteriores niveles, que, o sea, los profesores nos han dicho, pueden hacer todo antes de la fecha límite, pero claro, no creo que nadie se vaya a poner a hacer eso, porque queda muy pesado. Algunas personas lo hacen. Algunas personas lo hacen. Sí. Y bueno, pues eso. No, y yo, siendo sincero, no le he entregado la primera actividad porque se me surgió un problema en el computador y en mi cuenta de Google, que al parecer se coló un virus o algo así. Y cambió todo, o sea, lo que es Word, Google, PowerPoint, todo lo ha cambiado. Y lo llevé a reparar y todavía no me lo han devuelto. Y ahí es donde tengo todo. Y claro, he tratado de trabajar en celular, pero es que en el celular es un poquito más difícil hacer todo eso. Un poco, ¿no? Hay una aplicación que se puede descargar. Sena App. Sena Territorium, Sena App. Sena Territorium, Sena App. Hay personas que no tienen el celular, pero la verdad sí, a mí me parece un poco complicado. Ah, bueno. Ay, lo de las actividades me parece interesante. Qué bueno, me alegro. Qué bueno, me alegro. Miss, y es muy común que solo hayamos dos personas asistiendo, o sea, muy poquito. Sí, la verdad, sí. Depende del grupo. No sé, como que lo máximo que he tenido son 10 personas. La verdad. Y pensé que era por el horario, que era las 3, las 3 o las 4 de la tarde. Pero bueno, a esta hora se supone que hay personas que más que pueden, ¿no? Pero no se conectan. Ah, sí, tiene sentido. No, y yo pensando que era por los niveles, porque el nivel 0, eso era una cantidad inmensa de estudiantes. Sí. Después fue reduciendo el nivel pasado y ahora estoy sorprendido. Sí, depende. Creo que se han reducido. Voy a poner aquí un... Gracias. Creo que se han reducido porque ha vuelto más a la normalidad, ¿no?
los años que hubo pandemia, que la mayoría de personas estaban trabajando desde la casa, o era más común encontrar personas trabajando desde la casa, ahora creo que todo está volviendo a la normalidad, entonces eso ha afectado este año. El año pasado había muchas personas, se conectaban hasta 40 personas, ya después se conectaban 25, ¿cierto? Pero siempre habían por lo menos 15 personas. Se va reduciendo el número de personas que se conectan desde la primera sesión hasta la última, pero en este año se han reducido considerablemente, o sea, mucho más que el año, o sea, el año pasado había muchas personas conectadas. Entonces sí, creo que eso puede afectar también. Ah, oh, vale, entiendo. Bueno, muchas gracias por asistir, por darle caso, a pesar de eso, los cerdos. No, siempre. A ver, no, si siempre. No hay ni una persona, igual se hace la clase, se envía la grabación, por supuesto que sí. Lo mismo con los chats, a veces se conectan poquitas personas, igual estamos ahí. Juan David, no sé si tienes alguna pregunta. Muchas gracias a ustedes por conectarse. No, no, señora, por estar todo claro. Gracias. Ok, thank you so much for being online. It was my pleasure. See you next week, okay? Bye-bye. Okay. Bye-bye. Have a nice day, miss. Have a nice day, you have too. Have a nice day, you too. Thank you. Thank you.